se mueve aquí, ¿eh? Sí, eso sí, se va a quebrar. De lo que ocurrió en su momento en horas de la mañana, el gran derrumbe en ruta a Cabón, Cobán, Alta Verapaz, lo cual pues quedó incomunicado completamente. Hay que recordar que en días anteriores o semanas anteriores esto se vio afectado también. Se va a sorprender usted con lo que le voy a decir, y es que la crecida del río de nuevo provocó esa situación complicada. No hay comunicación, se ha pues prácticamente derrumbado completamente este paso por la fuerza de la correntada, de la lluvia que generó la crecida del río, y esto provocó el derrumbe en la ruta a Cabón, en Cobán, Alta Verapaz. Tenemos detalles con Walter Maas, que nos preparó la siguiente nota. No hay paso entre el municipio de Santa María Cabón y la ciudad imperial de Cobán del departamento de Alta Verapaz, ya que el Baden fue destruido por la crecida de la quebrada de Cesoy y además el río Actelá a la altura del caserío Polisimpec. Rumbo a Panzós, el agua está llegando a la altura del puente. Por tal situación, estos lugares se encuentran incomunicados. Esto a consecuencia de la tormenta tropical Nana, que afecta a la región norte del país. Es importante dar a conocer que las autoridades departamentales están prestos por cualquier eventualidad que provoque este fenómeno natural. Los cuerpos de socorro monitorean los ríos Polochica y Cabón para que no salgan de su cauce por las copiosas lluvias que azota esta región norte del país. La mayoría de municipios del departamento de Alta Verapaz son sometidas a fuertes lluvias. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Maas.